Tiene la palabra el diputado Federico Raúl Samarvide. Diputado Federico Raúl Samarvide. Gracias, presidente. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos perfecto. Voy a ser muy breve. Este proyecto fue tratado en la Comisión de Recursos Naturales, donde expusimos la importancia de generar una nueva cultura de cuidado del agua en la Argentina. Las consecuencias del cambio climático son visibles, son cada vez más severas, y los mecanismos de adaptación y resiliencia que tenemos que generar socialmente implican modificar nuestros patrones de consumo. En Mendoza, por ejemplo, el consumo de agua potable por habitante es de 450 litros promedio por día, similar al de Buenos Aires y otras zonas húmedas del país, llegando a tener picos de 700 litros por habitante por día. Y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es 250 litros, mientras que nuestro vecino Chile tiene un consumo de 130 litros diarios. Y no tienen por eso una peor calidad de vida. Quiere decir que algo estamos haciendo mal. Presidente, tenemos que tener en cuenta que para el proceso y el tratamiento y distribución del agua potable se necesita energía eléctrica de forma cuantiosa. Tal es así que AISA es la cuarta empresa consumidora de electricidad del país. Creo que las ciudades sostenibles que tenemos que diseñar y construir requieren planificación, estímulos serios por parte del Estado, modificar códigos urbanísticos y de construcción y otros temas que quizás no sean los más populares para ganar elecciones, pero sí son claramente imprescindibles para asegurar una buena calidad de vida a las generaciones venideras. Justamente uno de los problemas en la temática ambiental y en la lucha frente al cambio climático es que implica resignaciones en el corto plazo en nuestra comodidad individual para beneficios que vemos en el largo plazo y de forma colectiva. Entonces nadie quiere asumir esas resignaciones y esos costos, por eso se requiere un Estado inteligente que genere estímulos positivos y negativos para el desarrollo sostenible. Y este proyecto va en ese sentido, es solo una pequeña parte, una pequeñísima parte de los enormes cambios que tenemos que hacer para el cambio cultural que requiere una economía circular. Nuestra legislación tiene que dar el ejemplo para poder cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Concretamente, este proyecto apunta a los Objetivos 6 y 11, referentes al agua limpia y al saneamiento y a ciudades y comunidades sostenibles, y al resto de los compromisos y acuerdos internacionales que hemos suscrito, presidente. De esta forma, espero que el apoyo a este proyecto, que es más bien simbólico, sea el disparador para tratar iniciativas de fondo que nos debemos en materia ambiental y de resiliencia ante el cambio climático. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Samarvide.